Danos tiempo a los dos y mátame de una vez por todas. Para ser conocido como el orador, tienes muy pocas cosas que decir. Sabemos que uno de tus guardianes ha conseguido recuperar su luz. Dices no tener poder sobre el viajero, pero ocurre esto. Ayúdame a entenderlo, orador. La luz vive en todas las cosas que ves. Puedes bloquearla o atraparla, pero siempre encontrará el camino. Y el viajero se defenderá. El viajero. Llevo años estudiándolo. Los mundos que ha tocado. Su poder sobre la vida y la muerte. No somos tan distintos, el viajero y yo. No te pareces en nada el viajero. En nada. ¿Crees que tienes poder? ¿Control? Conozco a los de tu calaña. Empezaste sin nada. Y acabarás sin nada. Si el viajero realmente eligió a la humanidad y a los guardianes, no hay razón para no abrirlo, rebuscar en su interior, arrancarle la luz y reducir este sistema a cenizas. Solo los elegidos por el viajero podrán renacer en la luz. Sí. Sí, eso lo sé. Por eso he conquistado tu planeta. Y por eso sigues con vida. El viajero me elegirá, orador. Y tú me vas a decir cómo lograrlo.